Hola amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Peligro de Gol, tu canal futbolero. Hoy les traigo un nuevo video, Copa Libertadores, semifinales, ya se vienen, estamos ahí nomás de estos partidazos que se van a venir. Ya sabemos, Barcelona va a jugar frente a Flamengo, la semifinal, y la otra semifinal va a ser Palmeiras frente a Atlético Mineiro. Cuatro equipazos que vienen bien de bien, rumbo a la final. La pregunta es, ¿quiénes son los favoritos o cuál es el equipo favorito a llevarse esta Copa Libertadores? Obviamente entre estos cuatro equipos va a salir el campeón, pero hoy por hoy quizá cada uno tenga su favorito. Díganme ustedes en los comentarios cuál es el suyo, hagan un ranking del 1 al 4, de menor a mayor o de mayor a menor, como quieran, de cuál es su equipo favorito a llevarse esta Copa Libertadores. Lo que vamos a hacer en este video es ir a los números de esta Copa Libertadores y ver cuál es el equipo que llega mejor en cuanto a números para llevarse esta Copa Libertadores. Obviamente esto es estadística nada más, no significa nada. Así que bueno, espero les guste este video. Si es así, ya saben, dejen ese tremendo like que me ayuda muchísimo a que el video llegue a más personas. Y además también suscríbanse activando la campanita para ser parte de esta comunidad futbolera de Peligro de Gol. Y nada, como dije, activen campanita para no perderse más material, ya que tenemos notas con jugadores, semifinales de Copa Libertadores obviamente. Tuvimos y vamos a tener más eliminatorias sudamericanas, así que no se pierdan de nada. Activen ahí las notificaciones con la campanita y van a estar atentos a todo. Ahora sí, entonces, vamos con ese video. ¿Cuál es el favorito a llevarse la Copa Libertadores 2021? Vamos que va. Primer equipo entonces, vamos a empezar con el Palmeiras. El Verdão, que estuvo en el grupo A, donde consiguió 5 partidos ganados y perdió solamente uno, logrando así 15 puntos, 15 puntos por el momento, y convirtió en la fase de grupos 20 goles y le hicieron nada más que 7, y de esta manera se fue a octavos de final, donde le ganó de visita 1-0 a la Católica, luego también le ganó de local 1-0 para llegar a cuartos de final, donde ahí se mediría frente al Sao Paulo, donde empataría de visita 1-1 para luego de local ganarle 3-0. De esta forma entonces Palmeiras logró 25 puntos en total en lo que va de la Copa Libertadores, logrando 26 goles y le convirtieron 8. Seguimos con el Barcelona de Guayaquil, el ídolo del Ecuador, que estuvo en el grupo C, en el grupo de la muerte para mí, donde ganó 4 partidos, empató 1 y perdió el siguiente, convirtió 10 goles y le convirtieron nada más que 3. De esta manera en el grupo logró 13 puntos, ya en octavos de final perdió en su visita a Vélez 1-0 para luego de local ganar 3-1. En cuartos de final visitó a Fluminense, empató 2-2 y luego de local empataría 1-1 y con gol de visitante se clasificaría a estas semifinales de Copa Libertadores 2021. En total Barcelona logró 18 puntos en lo que va de esta Copa Libertadores, anotando 16 goles y le marcaron 8. Seguimos con Flamengo. El Mengao estuvo en el grupo G, donde logró 3 victorias y empató los otros 3, logrando así 12 puntos. Marcó 14 goles y le hicieron 9. En octavos de final jugó contra Defensa y Justicia, donde de visitante le ganó 1-0 para luego de local golear 4-1. En cuartos de final goleó de visitante a Olimpia 4-1 y luego de local volvió a golear, pero esta vez 5-1. En total el Mengao logró 24 puntos, marcó 28 goles y le hicieron 12. Seguimos con el Atlético de Mineiro, que estuvo en el grupo H, donde ganó 5 partidos y empató 1, logrando así 16 puntos. Convirtió 15 goles y le anotaron solamente 3. En octavos de final se mediría frente a Boca Juniors, donde tanto de local como de visitante empataría 0-0 y se clasificaría por la tanda de penales. En cuartos de final le ganó en su visita a River Plate 1-0 y luego de local goleó 3-0. Mineiro logró en total 24 puntos en lo que va de esta Copa Libertadores, marcó 19 goles y le hicieron nada más que 4 goles. Vamos a hablar entonces de la tabla de posiciones en el acumulado en lo que va de esta Copa Libertadores y aquí determinaremos quién fue, o quién es mejor dicho, en cuanto a números, la favorita o el favorito a llevarse la Copa Libertadores. Obviamente esto es solo estadística, nada más. Sabemos que cuando se jueguen los partidos son 180 minutos y el mejor equipo va a llegar a la final.
sin tener nada que ver este tipo de números, pero bueno, como es una especie de juego para que ustedes vayan viendo cómo llegan los equipos. Y podemos decir que en el primer puesto con 25 puntos está Palmeiras. El Verdão entonces es el mejor equipo en cuanto a puntos ganados hasta el momento. Lo sigue el Atlético Mineiro con 24. Flamengo también tiene 24 puntos, pero por diferencia de goles el Atlético Mineiro estaría segundo, Flamengo tercero y el Barcelona de Guayaquil quedaría como cuarto favorito a llevarse la Copa Libertadores 2021. Bueno amigos, como digo, esto es solo estadística, estuve revisando obviamente los partidos, como ya verán, partidos ganados, partidos perdidos, etcétera, etcétera. Y llegamos a esta lista, como dije, que lidera Palmeiras en cuanto a números, en cuanto a puntos. En realidad, Palmeiras sería el máximo candidato a llevarse esta Copa Libertadores. Obviamente partidos son partidos, todo puede pasar en estas semifinales, donde ustedes, como dije, me dirán cuál es su equipo favorito a llevarse esta Copa Libertadores. Yo tengo el mío, no sé si lo voy a decir en otro video, para eso necesito que dejen ese tremendo like y se suscriban también al canal activando la campanita para hacer más videos de este estilo. Y nada, vamos a ver qué pasa, van a ser unos muy lindos partidos seguramente, donde digo, Flamengo va a jugar con el Barcelona y Atlético Mineiro con Palmeiras, vamos a ver qué pasa. Y bueno, nada más que eso, los paso a invitar a seguirme en el Instagram si quieren, se los voy a dejar en la descripción del video, también tienen ahí por aquí arriba. Y nada, vamos a llegar al final de este video, espero que les haya gustado, nos estamos viendo en la próxima, vamos que vamos, chau chau.